Ahora con Hugo Argumedo. Hugo, nos informa sobre otra situación de estas que narramos de cuando en cuando, de los trailers que pasan por zonas que en ocasiones no son para ellos y generan un detalle, una serie de problemas muy grandes. Vamos contigo, buenas tardes. Gabriela, así es, tremendo caos que provocó este conductor de un camión tipo grúa, de hecho, el cual circulaba por el Boulevard Oscar Flores. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Que derribó un total de 5 estructuras, postes, que dejó tirados sobre la vía pública al momento de circular en sentido de oriente a poniente. Te menciono, es este vehículo marca YGMC, conducido por Cruz S.O. de 52 años. Al llegar a la altura de la calle General Monterde, con la parte superior del montacarga, pues jaló los cables de la Comisión Federal de Electricidad y esto, por supuesto, que generó que o terminó provocando que derribara varias estructuras, entre ellos, bueno, pues es un poste de Telmex, de Teléfonos de México, otro poste tipo barrera de la Comisión Federal de Electricidad con transformador, que incluso el aceite que contenía este transformador quedó sobre la cinta asfáltica, también la caja reguladora, un arbotante de alumbrado público y bueno, pues también dañando varios objetos que se encuentran sobre la acera de norte y sur en la Oscar Flores. También se mencionó que al momento del impacto otros vehículos resultaron con daños, por ejemplo, es una camioneta Ford que circulaba, dentro de ella obviamente una persona que resultó con lesiones por lo que fue trasladado a recibir atención médica, es el conductor de una camioneta Ford Escape de color guinda. También los cables al momento de caer dañaron a un vehículo Ford F-150 de color dorado que circulaba de poniente a oriente por la misma Oscar Flores Sánchez. Los cables también causaron daños a otro automóvil, una Chevrolet Silverado que circulaba de oriente a poniente. O sea, vaya que son miles de pesos en daños, además de todo lo que se ocasionó del fallo en el corte de la energía eléctrica en las zonas aledañas. Al lugar se movilizaron elementos de la Coordinación de Seguridad Vial, quienes atendieron este incidente, desviaron el tráfico, también paramédicos que trasladaron a las personas lesionadas, pero bueno, a pesar de esto el chofer no resultó con lesiones. Hugo, a ver, a mí me parece bien fastidioso porque en esta ciudad y en este país eso pasa. Hay estas máquinas, los trascabos o máquinas muy pesadas que tuviesen que moverse en trailers. En otras ciudades está prohibido que anden por la calle a 30 kilómetros por hora, pero porque se están moviendo, las constructoras así los mueven. Y es bien frustrante, pero de repente pareciera que, digo, causan menos estragos que esta persona, dejaron daños cuantiosos, pareciera que es una compañía dedicada al transporte y me pregunto qué tan capacitada estaba la persona para mover algo así. Yo me quiero preguntar de verdad si trasciende quién paga todo esto, si es esa compañía, Hugo. Sí, por supuesto, son daños que tal vez se pudieron evitar. Y tú lo dices bien, en Ciudad Juárez parece que no existe ningún tipo de regulación para transportar esta maquinaria pesada. Y bueno, pues en este caso, pues es la falta de precaución y también de pericia del chofer lo que provocó esto. Por supuesto, aquí la empresa es la que debe de responder por los daños que provocó. Vaya que sí, ojalá que sí. Me pregunto de verdad cómo se hacen los cargos, cómo se hace un conteo de todo lo que generan. Gracias por tu reporte, Hugo, gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.